¿Cómo estás, Hatsi? Uy, ayer nos quedamos en esto. El hospicio. Sí. Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Eso es un espejito de esos, ¿no? Amanecía fónica, ¿y eso? Resumen de este juego, hay. Muchas gracias, Reimer, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida. El asunto con este juego, Elena, es que es muy extraño. Entonces yo no te puedo hacer un resumen porque no me he enterado de nada todavía. Básicamente hay un hospital con un montón de muertos. Y había un señor encapuchado que da mucho miedo. Y ese señor es un médico que protege a una paciente que, bueno, no sé, sufre alguna cosa muy rara. Algo se movía. Que predice como el futuro. Y cuando habla ocurren cosas feas. Básicamente. Qué raro juego. Sí, es un juego rarillo. A ver, es que claro, es este tipo de juegos que tienes que pasártelo para entender la historia, ¿sabes? Hasta que no te la pasas. He estado abrazando una almohada. Hasta que no te pasas la historia, no te enteras de todo el juego. Lo típico en estos casos. Pero es como una especie de Resident Evil Silent Hill. Ayer jugué el tutorial del Hunt y casi lo mato al carnicero de miedo. te entiendo, pero ya te acostumbrarás, Juanjo. Pues espérate a que veas la araña gigante. El carnicero es el que menos miedo da. Tenemos que irnos. Cálmese, por favor. Cálmese, por favor. Me gusta explorar. ¡Uy, qué susto! Sí, lo maté y luego lo desinstalé. ¿Por qué? ¿No te gustó? ¿Alguna vez has tenido una relación a distancia? Sí. Sí, señor. He tenido más relaciones a distancia que personales, o que no sé cómo llamarlas. Mejor me quito los audífonos. ¿Tienes miedo? Me iba a morir del miedo. Siquiera es un juego de miedo. A ver, este sí. Este juego tampoco es de miedo, pero bueno, tiene ese punto, ¿no? Casi matan a Mira esta tarde. Le disparó un sospechoso al que andábamos persiguiendo. Tuvo suerte de que yo estuviera allí. Se pondrá bien. Pero verla sangrar de esa forma, pensar que iba a perderla sin haberle dicho lo que siento por ella, ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede negar que entre nosotros hay algo. Sé que va en contra del código de conducta, pero necesito hablarle de mis sentimientos. Solo espero no meter la pata. Uy, uy, se enamoró de su compañera de trabajo. Se enamoró de su compañera de trabajo. Nuestro querido
Se llama Sebastián, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Vale, esos espejos nos traen como una especie de psiquiátrico muy raro, en el que hay una enfermera que realmente es buena gente, o eso parece. Nos ayuda y tal. Lo que no sé es por qué ahora está blanco y negro todo. Y estas son unas cosillas que puedes abrir con llaves especiales que encuentras por el mapa. Están escondidas por ahí. Y te dan bonus y tal. Eso no sé lo que es. Se lo voy a dejar allí. Soy muy miedosa. Nunca he visto ninguna película de terror. ¿No? A mí me gusta mucho el terror. Me gusta mucho el terror. Ando con los audífonos al 100 porque cuando tenía 5 tuve algo paranormal. Ya no tuve miedo. Perfecto. Yo nunca he sufrido nada paranormal. ¿Qué te pasó? Cuéntanos, Araimer. Padre mía, Juanjo. ¿Qué va? Tienes que buscar las pistas y ya está. No, por ahí no. No. ¿Quién está hablando? No, no, por ahí no. No. Dices. La señora. Muchos pacientes nuevos y ni una sola alta. Déjame. ¿Supone que tengo que entrar aquí o qué? What's? Vale, me han encerrado. Bueno. Esto es lo que se llama terror psicológico. Yo quedé traumada con unas películas, con esas películas de terror. Yo jamás, pero jamás tampoco he visto ninguna de terror. ¿Qué dice Cristal? Me gusta sentir la adrenalina del miedo. A mí es que no me da miedo. Ya sé qué juego es. Seguramente lo hayas visto antes. Es un juego famosillo este, ¿eh? A ver, vamos a subirnos el nivel. Podemos subirnos el nivel de alguna cosilla. Voy a subirme esto. Voy a subir el crítico posiblemente. Voy a subirle a esto. Es barato. Está raro, confirmo. Yo lo jugué hace tiempo, Elena, pero no me lo pasé. Lo dejé a la mitad o algo así. Lo dejé como en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 3, pero eso fue hace tiempísimo. No me acuerdo nada. No, estamos en el capítulo 4.
Yo lo jugué, yo qué sé, hace como... como año y pico. Pero también lo jugaba mucho la Pili. Hola, nano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, ahora... yo soy muy de explorar todo, ¿vale? O sea, a mí me gusta explorar todo. Hola, guapote tú, guapote tú. Así que... posiblemente vamos a explorar el resto del pueblo. ¿Sigue empezando? ¿El qué? ¿El juego? Ah, vale, que es por aquí, ¿no? Entonces voy a ir para atrás. A esta casa no he intentado entrar. Bueno, empecé la partida hace un par de días. ¿Bots? ¿Voy a salvar a esa señora? No, pero si... le dio un golpesazo. Pégale, pégale. ¿Para dónde va este señor? What? Bueno, eso me lo merezco, vale. Ahora, esa pobre mujer, ¿la podría haber salvado? La verdad es que no lo sé. ¿Ha acabado con ellos? Sí, pero me estoy curando, espérate. Ahora. Sí, Elena, más o menos. Lo jugué, pero es que... pues ahora lo tengo, porque antes no lo tenía. Lo tenía prestado a una biblioteca de Steam. Y ya no lo pude seguir porque no tenía más la biblioteca prestada. Y ahora está en el Game Pass. Entonces lo puedo jugar de ahí sin problema. ¿Sabes? Esas cajas se pueden romper. Pareciera que sí. Pero no sé cómo. Con un disparo, supongo. Ya me asqué, iré por agua. ¿Te da asco esto? A mí es que la verdad no me produce ninguna sensación, yo no sé. Yo que tengo muy interiorizado que es un videojuego y ya está. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando juego algún juego acuático sí que sé. Sí que te entiendo. Porque un juego acuático me da mucho... me da mucho miedo. Qué gracioso, ¿no? El Subnautica, por ejemplo. Hola, Matías, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué habrá pasado aquí? Pues escucho a alguien hablando. Es que me asqué por el señor de los clavos. Calla, calla. Tranquilo. Ya te entiendo. Creo que no está muy... creo que no está muy bien ese señor, ¿eh? Hay que tirar. Calla, calla. Tranquilo. Doctor, no. Valerio, soy yo. El doctor está contigo.
Este es mi hermano Valerio, el primer médico del Esgrim. ¿Está ya vuelto loco? Hay que matarlo. Destaparlo todo. ¿Qué está haciendo? Pues comiendo. La merienda. Arde en el infierno. Ser diabólico. Uy, qué asquito, ¿eh? Espero que nadie esté comiendo ahora. Bueno. ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? Imposible. Vale, dentro del cuerpo de ese bicho hay unas llaves. Imposible que lo... Que tengo que abrirlo para sacar las llaves. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? No sé, es una visión, pero no sé muy bien por qué hemos tenido esa visión, la verdad. Vamos a jugar a los médicos. Bueno, está bien ese sustico. Está bueno. Qué bueno que no estoy comiendo. ¿Cómo es cero? ¿Te asustas con este juego o está tranqui? Para mí está tranqui. A mí me gusta mucho ese tipo de juegos. Me da un pedacito de hígado, por favor. Esquito. Encima el hígado es la peor parte. ¿Qué dice Sid? Pero aquí creo que no hay más nada. Creo que aquí no hay más nada. Vámonos. No, el piso de arriba, ¿no? Viscoso pero sabroso. ¿Qué dice Martina? No hay tiempo que perder. A ese hombre, déjeme explorar. Mira, aquí hay balas. Que siempre vienen bien. Eso es muy importante, porque eso es lo que nos permite subir de nivel. Leslie. Viene de fuera. Sí. Sí. Eso ha sonado demasiado emocionante, ¿eh? Sí. Sí. ¡Los han visto! Así se dispara. No podemos matar al doctor. Desgraciadamente no. Deje de ensuciar, pero si esto aquí ya no va a vivir nadie. Esto se queda abandonado. A ver, aquí no hay más nada, vámonos.
Siento que va lagueado el juego, ¿eh? Yo no sé si soy yo, pero siento que los frames se los come los frames. No sé si es por esto. El otro día hice esto y mejoró. Le cambié la pantalla completa y mejoró. Prefiero Left 4 Dead, pero Left 4 Dead es más violento. Left 4 Dead es violencia pura. ¿Cuál es el punto del juego? Pues buena pregunta. De momento no lo sé. De momento no lo sé porque no ha aplicado mucho de la historia. Es como muy rara. No nos han contado mucho de la historia. De momento, el objetivo es encontrar a una paciente. La paciente del doctor ese. Ese es el objetivo de momento. No sabemos de dónde vienen esas criaturas, no sabemos por qué está pasando nada de lo que está pasando, o sea, no sabemos nada. Sabemos muy poco. Los trocitos también le dan un toque especial. ¿A qué? Al Left 4 Dead. Debemos encontrar a mi paciente, Leslie. Ese momento es el objetivo, encontrar a la paciente. ¡No! Uy, me inyecté eso por accidente. Quería cambiar la pistola para ver si tenía munición recargada. Pero Leslie estará por aquí. No puede estar en otro sitio. Ha bajado por ahí. ¿Qué pasó, Martinita? Dame un abrazo de Martinita. Esto no se ve muy bien, ¿eh? ¿Balas de escopeta? Bueno, una bala de escopeta. Ah, ¿por qué? No sé. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, mira, luz roja. Luz roja. No sé, Elena, es que el juego va raro. Vale, esto es un cuarto de fotografías. Leslie, gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. ¡Cálmate! Espere, doctor. Creo que viene alguien. Está invisible. ¡Cálmate! Yo solamente escuché algo cerca de mí, ¿eh? ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? No sé. Yo he matado algo. No sé si hay más. Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable. No puedo salir. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. Espérate, No puedo espérate. escapar. No puedo. Ese personaje es como que tiene. No sé si está como en el limbo y presiente los dos mundos, o yo qué sé.
Una cosa muy rara. Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. 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 Oh, Dios. No. Rubik. Eres tú. ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! ¿Y tú quién coño eres? Pues un loco. No tiene pinta de que... ¿Qué tiene pinta de ser? Ya yo verdura todo. Déjame disfrutar sin templo. ¿Pero qué? ¿Lo que te da miedo, el loco ese? ¿Doctor? ¿Leslie? Coño. ¿Qué dice Martina? Oh shit, las trampas. No puede ser, he perdido toda la vida por culpa de eso. No me di cuenta. Joder, pero si eso me está atravesando todo el cuello. No sé cómo no me morí. ¿Esto activa esas trampas? Sí. O sea, esa palanca activa las trampas allí. Eso no es que he hecho. Voy a matarme, ¿vale? A propósito. Para acompañar unas papitas. ¿Estás conectado a una máquina? No lo sé. Que yo sepa, no. Eso. ¡Ay, otra vez! ¡No! Se me olvidó. No sé lo que es un Nachi, ¿no? Yo no lo sé. Ah, oh, vale, de esto me acuerdo. Esta escena es complicadita, ¿eh? Porque aquí nos van a aparecer un montón de... de enemigos. Y tendremos que matarlos a todos. Sangre coagulada por los generales de cordero. ¿Qué? Joder, en serio. ¿Por qué te deja inyectarte la vida? Tengo que quitarme la vida de allí, ¿eh? Porque siempre la uso. Siempre la uso por accidente. Es que es un peligro equiparla.
¿Puedo saltar? Sí. ¿Esto? No sé lo que hace. Tampoco sé si quiero saberlo. Tiene pinta de soltar gasolina. Vale, no sé lo que tengo que hacer. Estamos dando vueltas en círculos. Soy ciego, no lo vi eso. Qué susto me he llevado. Madre mía. ¿Qué? ¿Y eso para qué sirve? Dale rápido que hay unos montones de bichos detrás de ti, cabezón. Son 800. Ya está, ¿no? Solo me queda este. Voy a agarrar algunas cosas por aquí que me sirven. Como esto. La vida y vida, gracias, mil besos. El encapuchado, si lo ponemos versión anime, se vería lindo. O sea, versión anime te gustaría, pero un calvo encapuchado es lo que te gusta. Bueno, está bien. Pero no sé, parece un poco loco, ¿eh? O sea, el encapuchado ya sabemos que tiene algo que ver con todo esto. Es el culpable de todo, parece. Modo anime, sí, sí. En modo anime. Voy a ver si...
si dejaron algo de experiencia los bichos esos allí. Porque ahí exploté y maté a varios. Hola, Megamon, ¿qué pasa? ¿Cómo está, guapísimo? Vale, no. No dejaron nada. La mayoría de los PJ se verían lindos en anime, y sobre todo los villanos. ¿Cómo estás, Omegamon? A ver, este señor es guapo, ¿eh? A mí este señor me parece guapo. ¿Anime o no? ¿Sabes? El tipo este es guapo. ¿O no les parece guapo? ¡Ay, no! ¡La Witch! ¡Corre! ¡Mierda, a correr! ¿A correr para dónde si no hay sitio? ¿What the fuck? ¡No! ¿Qué? Tírate por aquí. ¿Qué estaba haciendo? ¿What the fuck? Qué susto me ha dado ahí. Pues está el que lo anda controlando. Ay, gracias, Hatsi. Guapa, guapa. Se parece a ti, te casarías con él. Se parece a mí. Oh, shit. Sale de los cadáveres. Ahí le prendí fuego, de lo lindo, ¿eh? Me lo creo. Lo he logrado. Bueno, por ahora. ¿Y esto? ¿Qué? Estaba flotando eso. A ver, voy a tomar agüita. ¿Te casarías con él? No sé. Ay, gracias, Cristal. Muchas gracias. La bruja, la bruja. ¿Recuerdas cuando alguien decía lo de la Witch? Sí, 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 sí. Y se spameaba todo el chat de la Witch. No sé quién era, ¿eh? No se nos cuenta. Pues sí, si no tuviera opción me casaría con él. Pero prefiero la enfermera, por ejemplo, la verdad. ¿Por qué están flotando los barriles? No cargaron las físicas. Uy. Justo he puesto pausa. A ver, agüita de Toxi. Me partí la risa. Es que me acordé, Elena, me acordé. Amigo, ¿qué pasa? Déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué hago? Hola.
Se llama The Evil Within. Si pones exclamación Game, el bot te lo dice, Pepito. Escribe en el chat, exclamación Game. Se va a hacer puré. Puré de Sebastián. Esa que es la info que quería. Si tu info es sobre mi sexualidad, yo soy 100% heterosexualidad, heterosexual, Martina, por si acaso. No sé. O sea, yo soy 100% heterosexual, ¿vale? No sé si tienes preguntas sobre ello. Cállese, déjeme ser feliz y se te recontranota. Ya, pero no sé cómo me preguntaste eso. Yo soy feliz. O sea, ¿te gusta imaginarme haciendo cosas con otro hombre? ¿Te gusta eso? No. Entonces no te entendí. Parece que alguien me quiere en el hospital. Casándote. Ya hoy. Era tu perturbador. 3 minutos, eh. Pero popero, popero, popero. Pero popero, popero. Muchas gracias, Rest in Peace. Besos. Bienvenidos y bienvenidas todas las personillas que vengan con el señor Rest in Peace. Espero que estén muy bien, que hayan pasado bien ahí con The Slaughter. El juego ese de... Hola papitas, bienvenido. Hola Mika, ¿cómo estás? Mil besos. Y muy buenas Rest in Peace, gracias por la raid. Hitman Bamba. Eso mismo. Que andamos jugando a The Evil Within. Jueguito inspirado en Resident Evil y Silent Hill. Me puse nerviosa y ahora soy un tomate. Ay, qué bonita Martina. Hace mucho no hacía la promo, gracias Selena. Hola Rest in Peace. ¿Sonó o no ha sonado hoy? No me dejan ser feliz. Tú sé feliz, Martinita, sé feliz. La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero. Y la buena es que Mira me dijo que sí, pero ni siquiera la mala noticia es tan mala. Joseph es un gran detective y formamos un gran equipo. Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo, y trabajar con él es todo un honor. A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo. Por cada crimen que se resuelve, parece que se cometen 10 más. El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad, pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados. Suerte, Rest in Peace. Con el trabajote, gracias por el urqueo. Deja de decirme eso. Necesito una mierda. No te sientas mal, Martina. O sea, no por eso. Vale. O sea, ¿un tiempo desde su última visita? Este y la otra son pareja. Se supone que es cuando empezamos el juego teníamos una compañera y un compañero. El compañero parece que murió y la mujer, pues se supone que es nuestra novia, esposa, no sé. Y no sabemos qué es de ella. Igual tampoco estoy tan seguro que el otro haya muerto. Me salgan con otra visión rara. No, de momento parece que no. Cuando se pone en blanco y negro es que hay visiones raras. P-
Por fin tiene novia. No, no, yo no tengo novia. El personaje que controlamos nosotros es el que tiene novia. Sí, jugué el visaje. Lo jugué, pero estaba incompletísimo cuando lo jugué. Yo solo jugué dos capítulos. Sí. Pero es muy caro el visaje. No lo tengo. Lo tuve prestado de una biblioteca de Steam. Y a día de hoy no lo tengo. Yo pedí una clave del juego, pero no me la dieron. Hay cinco capítulos. Pues cuando yo lo jugué solo había dos. El de la vieja y el de la niña. Me los pasé esos dos. Sí, esos dos me los pasé. Pero no, es muy carito el juego, no lo tengo. Ya no lo tengo. Tenía que haber comprado esto. Estas cosas son muy buenas. No guardé la partida. Pues no, Martínez, yo no te voy a decir cosas feas. He's watching, he can leave. Muy bien. Nadita. No sé si lo que pasó antes por ahí. Al fondo veo algo. Pero bueno, me gusta explorar todas las habitaciones. Vale, lo que veo es un... Uy, ¿qué? Pues yo lo iba a agarrar por acuchillazos. Era una visión. O eso parece. Chan, chan, chan. Yo los estoy leyendo, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que no sé cómo meterme en esa conversación. ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta!
¡Es un invisible! ¡Qué susto me ha metido! Ya decía yo, ¿pero qué carajo está pasando? O sea, ¿pero y cómo sé dónde está? Pero si no lo veo, ¿cómo voy a matarlo? Joder, tú. Madre mía, ¿eh? Me ha abierto una puerta, pero voy a regresarme aquí por una bala. ¿Quién es Hilbert? Una persona de aquí de Twitch, uno de mis moderadores. ¿Por qué? Hilbert es uno de mis moderadores. No te metas y ya ha arreglado. Ah, en la conversación. Besos, Martina. No sé qué pasó, pero besos, guapa. Cuídate mucho, te quiero mucho. ¿Ya te enterarás? ¿Yo? ¿Por qué? Todo un fiasco. ¿El quién? El que no entendí, ¿eh? ¿Esto es un fiasco? ¿El qué? ¿El juego? ¿Tú has jugado este juego? ¿O Senfort? Empezaron entonces a preguntarte si los querías. Pues sí, los quiero. Parece que tengo que bajar. Yo me río a veces cuando me asusto. Pero porque me produce risa. O sea, me asusto y después me río. Pasa mucho eso. Cristal. ¿Qué tanto? Así. A ver. Hay que bajar. Y abajo pues hay música de acción. Me da miedo los invisibles. Puede estar en cualquier parte, ¿sabes? Pasa cuando me caigo para no quedar mal. ¿Cuando me caigo? ¿Te ríes? Cerrado. Necesito una tarjeta de acceso. Vale, pues vamos a buscarla. Ya están los invisibles. ¿Pero qué carajos? ¿No se volvió visible después de pegarle el disparo? Me quedo sin balas, ¿eh? Voy a quedar sin balas. Y sin vida. Y sin nada.
No sé si hay un truco para verlos. Los invisibles. Hombre, con los objetos supongo que los empujarán por todos lados. Siempre solo una bala de escopeta. Es un cartucho entero que tiene dos, pero eran solo una. Hijo de... mía, al menos dan bastante experiencia. ¿Cuál es tu nombre real? Me llamo Gustavo. Gustavo es mi nombre real. Esa tele no inspira mucha confianza. La verdad. A ver. No se puede romper ni nada. Pues nada, vamos por aquí. Más balas de escopeta, me viene bien. Eso quiere decir que van a venir más bichos de esos, ¿eh? Si me han dado dos en vez de una. Uy, eso me viene perfecto. Y ahí está la tarjeta. No, no, no. Solo Gustavo. ¿Cuál es el récord de espectadores? No lo sé. Yo no miro a los espectadores. Ten en cuenta que yo no sé cuánta gente me está viendo nunca. Uf, ¡qué susto! ¡Madre mía! O sea, yo no sé cuánta gente me ve nunca. Prefiero no verlo. Prefiero simplemente... entretenerme y divertirme aquí con ustedes y ya está. Que si no, uno se hace mala vida con esas cosas de los espectadores. ¿Cuánto crees que son los mínimos que te ven? 30 o así. Suelen ser 30. Entre 20 y... voy a decir entre 20 y 40, pero más tirando a 30. Poco a poco. Me llevo ya dos añotes haciendo esto, ¿eh?
Llevo ya 2 añotes. Todos los días. Ah, mira quién está allí. Nuestro amigo. Que no sé, está jugando conmigo o algo. ¿Por qué quiere que lo siga todo el rato? ¿Solo juegas conmigo? Sucio. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Esto qué se supone que es? No veo nada. Es muy borroso. Pero si no veo nada. ¿Esto se supone que es parte del juego o esto está bugueado? Está bugueado, ¿no? ¿Se supone que debería haber algo? Sí, 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 yo creo que esto está bugueado, ¿eh? Ah, mira, se ha desbugueado. Nadie, yo sin gafas. Hola. Todos flotan. Y tú también flotarás. Miente a su propio hijo, carne de su carne. Me mata. ¿Se ha ido a un lugar mejor? Hipócrita de mierda. Será falso. Sé la verdad. Le conozco como si lo hubiera parido. Quiere castigarme otra vez. Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos. ¿Y cree que puede usarlo en mi contra? ¿Se cree que soy gilipollas? Laura no está muerta. Bueno. A ver, no llores, ¿qué te pasa? Un engranaje con 3 engranajes y un, bueno, son botones. Y solo hay 2. Solo puedo pulsarlos. 4 botones y 3. Perdón, 4 engranajes y 3. Aquí pone que 3 cosos. Pues la verdad es que no sé lo que pasa. ¿Una máquina de tortura? No sé cuál es el bueno, ¿el de 3 o el de 4? No estoy seguro yo, ¿eh? No lo sé. ¿Uso el de 4? A ver, el de 3 aparece allí, pero no parece que sea positivo. El de 3 parece que es mortal. Voy a pulsar el de 4. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues es el de 3. Vale. El de 3. Ah. Bueno, mejor ella que yo, supongo. What the fuck? ¿Por qué aquí no se ve nada en este sitio? Vale, a ver.
Una flor con muchos pétalos y una con pocos pétalos. Y no veo ninguna. La de muchos pétalos. Vale, pues será la de muchos pétalos. Vale, sí. Era esa. Esto que es un sacrificio de sangre o algo así. Eso parece, ¿eh? Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulbo raquídeo, seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares. La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas. Pierden su identidad y puedo moldearlos a mi antojo, pero no ocurre así conmigo. Hay algo que bloquea el proceso. ¿Con cola o sin cola? Con cola. Okay. ¿Y ahora? ¿Ya se acabó, no? Pasa, Peca. Ah, mira, Joseph, nuestro amigo. ¿Qué carajos es eso que está allí? No sé cómo estoy, pero te aseguro que bien no. ¿Me has traído aquí? Dios, ¿qué ha pasado? Tengo la cabeza como... ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes moverte? Sí, sí. ¡Joseph! Hasta para recuperarle la vida. Eso está mejor. Vale. Ok. Abrazo, Cristal. Vale, ¿y dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿Eso qué es, por cierto? Se ve muy raro, ¿no? Parece como una bolsa con venas. Muy extraño, la verdad. Mejor no quiero saber lo que es. Ah, por aquí hay bichos invisibles de esos. Se puede prender en fuego. Alguno de estos habrá alguna cosa mala, segurísimo. Me va a salir un cuerpo o algo así.
Lo sabía, estaba claro. Eso pasa en todos los juegos de este estilo. En todos los juegos de este estilo tiene que pasar eso. Joder, cómo tengo la garganta, Agua. Ya vengo, ¿vale? Voy al baño. Voy al baño un segundo. Ya volví. Oh, right. Ya volví. Perdón. A ver. Ahí veo una sombra. Espérate. Sonido de música. Ahí está. Estaba muteado el juego. En el OBS. Luego en el resumido no se iba a escuchar nada. Son muchos. Corre, vente para atrás. Vente.
Arde. Bueno, ahora por cabezón te van a reventar. Oh, diablos. Madre mía, ¿eh? ¿Cuántas balas tienes que pegarle? Me cortaste el dance. Lo tienes subido en YouTube. Lo tienes subido en YouTube, el dance. Te lo puedes ver todas las veces que quieras. ¿Pero qué quieres? ¿Que deje el video completo? Si te gusta lo dejo completo, no tengo ningún problema. Yo dejo el video completo. Alright, alright, alright. Sí, ok. Un barril explosivo. Balas de pistola, también hay proyectil de estos. Tendrías que dejarlo completo, pero lo he dejado completo varias veces. La primera vez que lo puse, por ejemplo, lo dejé completo. ¿Esto? A ver. Primera vez. Bueno, la primera vez y creo que otra más. ¿Qué es esto? Son un montón de bombas, ¿no? Parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. ¿Estás queriendo decir que tengo que protegerte mientras tú desactivas eso? Pues no debería haber traído esto, la verdad. ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico, pero... ¡Se convierte! ¡Gracias, electriza guapa! ¡Gracias, gracias! Joseph. Después de Connelly pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Sí.
Muchas gracias, Electriza, por la raid. Mil besos. Muchas gracias, guapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y muchas gracias, Ballester. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por seguir el canal. Se agradece mucho. Y muchas gracias, guapísima, por la raid. ¿Qué tal el Paladins? ¿Cómo le fue? Hola, Martina. Bienvenida de vuelta, guapa. Y bienvenida de vuelta. Aquí andamos jugando al Devil Within. Jueguillo de survival horror a lo Resident Evil. Estoy bien, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, Sabre Bone. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Espero que estén bien. Escucho un maravilloso canto de amor. Lleva las de escopeta, pero de sobra. Tres. De sobra. Ese canto es un espejo al que podemos guardar la partida. Vámonos de aquí. Sabía. No, no. ¿Se encuentra mejor? Todo bien. Vale, vamos a aquí. Dígame, Martinita, ¿qué pasó? Cuénteme. Voy a subir la reserva de munición. Quiero llevar más balas. Guapa tú, Martina. Guapa, guapa. Hola, mis donas, otra vez. ¿Qué tal? A ver, la pistola no sé si subirla más, Voy a subir la escopeta. Me da miedo subir la escopeta o la pistola porque a lo mejor me dan más armas después. La verdad es que no lo sé. Voy a subir el sprint. O el cuerpo a cuerpo. Yo uso mucho el cuerpo a cuerpo, Voy a subirme, sí, el cuerpo a cuerpo. O la vida. Cuerpo a cuerpo, venga. Vamos a jugárnosla. No, ya no se hará más corte, Juan Pablo. Ya no se hacen más cortes. Porque mañana vuelvo a las prácticas. Mañana vuelvo a las prácticas. Los cortes los hacía porque en Semana Santa pues no tenía práctica, si no tenía que ir a trabajar. Y podía quedarme hasta más tarde, pero ahora los directos son hasta las 10 de la noche. Hasta dentro de una hora más y corto. Aquí andamos, de hecho llegué con la raid de Electriza. Me imaginé, además creo que te he visto por allá. O sea, creo que te he visto donde Electriza. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Jugaste con ella al Paladins? ¿O no? Vale, ahora deberíamos poder agarrar esto. Que hemos ampliado el inventario. Y esto tiene pinta de jefecito o algo. Oh, mira, ahí está nuestra amada. ¡Kidman! ¡Sacadme de aquí! Te espera. Es otra trampa. Mira. Es más complejo. Por despistarte, cabezón.
Joseph, ¿estás bien? Sí, bueno. Estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Hora de matar bichos. Ya voy. Uy, pero son muchísimos, ¿no? No, que quería prenderle fuego. Tío, no me jodas. Ah, me mataron. Un ratillo manqueando, ¿qué más se puede decir? Manqueando. Buenos tiempos cuando yo jugaba al Paladins. Cuando jugaba al Paladins con el P.E.K.K.A. Vámonos de aquí. Todos los días jugábamos Paladins. Hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. ¿Esto no me lo puedo saltar? ¿Esta cinemática? Sí, vale. Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Espera, ya voy. Vale. ¿En serio? ¿Le pegué un hachazo y no se murió? ¿Cuántos de estos bichos hay? Pero si le estoy pegando. ¿Qué clase de puntería es esta? ¡Ay, mierda! Estoy acabado. No puedo seguir. Han tumbado a mi compañero. ¡No! ¡Que lo matan! No sabía que podían matarlo. Pensé que lo dejaban tumbado y podía recuperarlo después. Pues madre mía. Pues madre mía, entonces tengo que ponerme serio. Entonces tengo que ponerme serio. ¿Hay alguna forma de matar a esos bichos más rápido? Gastando la munición. Lo que pasa es que yo soy muy de... Joseph, ¿estás bien? De ahorrar, sí, mucha munición. Creo que será mejor que bajes. Hombre, también el fuego. Espera, ya voy. El fuego los revienta. No sé, eso de ahí, por ejemplo, está vivo, pero le puedo prender fuego y se muere. Se supone que esta hacha los mata de un golpe también. ¡Eh! ¿Pero qué carajos? Estoy rodeado. Cálmese, cálmese. No hay más, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está muerto? Vale, ahora como... ¡Pero suelta esto! ¡Suelta el hacha! ¡Coño! Vale, ¿y ahora cómo la liberamos a ella de aquí? ¡Sebastián, están encima! ¡Socorro! ¡Está cubierto!
disparan. Más que disparar, lo que hacen es lanzar dinamita. Dinamita. Ya está, ¿no? No hay más. Joder, qué pesadilla con estos bichos, ¿eh? Eso es todo. Debe de haber algo por aquí. Se acercan más. Madre mía, ¿eh? No te hagas el héroe. ¡Atrás! ¡Dos prisa! Por eso no tienen buena pinta, no tienen pinta de ser más locos que los otros. ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ayúdame, Joseph, cabezón! ¿Estás bien? No estoy bien, me acaban de clavar un cuchillo en la espalda. Tienen más, pero ¿cuántos son? ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¿Cuánto tarda en explotar esa cosa? Vale, parece que ya está. Necesita ayuda. Hostia, por los pelos. Ahorrar tanto para luego no usar nada. Mejor que vengas a ver esto. Pues la verdad es que sí, yo soy muy de cuerpo a cuerpo, ¿eh? Es que el cuerpo a cuerpo ahorra munición. Vale, esa se está ahogando, pero va a tener que esperar. Va a tener que esperar a que yo termine de usar todos los objetos que hay por aquí. ¿En lo que hay? No me los pongan. Hora de lootear. Hora de lootear. Vale, hay un montón de munición ahora por ahí desperdiciada, ¿sabes? Mira, mira. Hay cartuchos de pistola por todas partes. Y yo ahorrando munición. Bueno, es lo que hay cuando ahorras. En la parte siguiente no tendrás nada. Hola, Medbox. Vale. ¿Esto? ¡Ojo! ¡Pero madre mía! Ah, pero era gigante el bote y solo me dio 1000. Pensé que iba a dar más. ¿No jugaste a esto, Medbox? Muy buenas, muy buenas. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. A ver, me falta ir para acá. Ah, un hacha. Recuerda que cuando un juego te da muchas cosas antes es porque luego te darán... Sí, sí. Eso suele pasar. O porque se viene algo... Algo jodido. Pero bueno, supongo que esta era la zona jodida. Por eso había tantas cosas. No hay manera de abrirlo. Creo que hay otro panel de control por aquí. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde van estos cables? Al único sitio donde no he ido. Ahora tengo que ir rápido. Ahora tengo un contador arriba de... Bueno, no sé si se ve. Está arriba de mi cámara. Es como un contador de tiempo. Oh my god.
No sé dónde tengo que ir, pero... ¡Loco! ¡No, estás loco que! ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Corre para el otro lado! Corre hacia donde lanza la granada. Vámonos de aquí. ¿Quién dice vámonos de aquí? Si estamos buscando el coso. Hola, pingüino, ¿cómo estás? Bienvenido. Los de la vieja escuela somos Team Cero Retro. Bueno, pero hace mil años que no viene usted, también le digo, ¿eh? Creo que hay otro panel de control por aquí. ¿Cómo está, pingüino troll? ¿Qué tal todo? Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una sí. Arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22 y la de abajo en el 5. ¿Cómo supo eso? ¿Estás bien? ¿Cómo lo supo? What? ¿Era una trampa? Joseph, Kidman. ¡Mi munición! Ahí había munición. No, mentira. No había, pero... Estoy jugando FNAF durante 6 meses. O sea, hacía como 6 meses que no te veía. ¿Y los monstruos que estaban aquí? Ah, oh, mira. Esto me sirve. Estoy en el 2. Me dan paros cardíacos. Bueno, en mi canal de YouTube tienes algunos, no sé cuáles. Creo que había venido con mi pseudo cuenta. Puede ser. ¿Cómo se llama tu pseudo cuenta? Pues no. No me suena. No me suena. Creo que nunca has venido con esa cuenta. Ahorita que andas a puñetazos. ¿Alguna vez jugaste Resident Evil 4? ¡Aguanta! ¡Ya llego! Resident Evil 4, el Leon pegaba sus patadas para abrir cosas, ¿eh? O sea, el Leon pegaba sus patadotas. Y claro, este juego está hecho por el mismo creador de Resident Evil. Por el director. Bueno, hay que tirarse ahí abajo. Hay que tirarse ahí abajo. Creo que está todo looteado. Sí, está todo looteado. Vámonos para abajo. Tengo un mal presentimiento. No me gusta esa caída, ¿eh? No me gusta. ¿Qué pasa, Santi? Viene como en febrero o marzo. Creo que no, pero no sé decirte. En el 6 también. Ah, claro, es que yo no he jugado ni el Resident Evil 5 ni el 6. Me faltan, son los que me faltan por jugar, el 5 y el 6. Allá se caen al suelo, en este se deshacen. Pues sí. El tiempo que me quedaba la pasaba haciendo cosas raras. Ah, está bueno eso. Está bien. ¿Dónde se han metido? Bueno, en cualquier sitio mejor que este, seguro. Pues esto me recuerda al Silent Hill. Al Silent Hill
al 2 puede ser, ¿no? Cuando caes en un pozo y no hay puertas, es lo mismo. Exactamente lo mismo. En Silent Hill 2 ocurre esto mismo. Vale, pero ¿y ahora qué? Como Clash Royale. Bueno, mientras no inviertas dinero allí. Bueno, la verdad es que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero. Ah, mira, hay un camino aquí. Estoy ciego, ¿eh? Estoy ciego. Me ha recordado al Silent Hill 2. Que lo jugamos hace poco. Bueno, hace poco, el año pasado. Pero qué carajo. De verdad, la puntería se me da fatal con el mando, es lo peor. Tío. Apuntar con el mando es horrible. Me ha soltado algo bueno, ¿eh? Me ha soltado una jeringuilla de estas. No está mal. No sé qué es eso, señor troll de Linux. Señor pingüino, no sé qué es eso. ¿Qué es eso de Rockstar Foxy? Hoy es chino para mí, ¿eh? Hola, Juancito. ¿Y eso está rosa ahora? ¿Por qué? Me tengo que ir. Chao, Cristal. Besos. Sí sé cuál es Roxy, pero no sé qué es Rockstar. Sí. ¿Cómo estás, Juancito? Cuita. Igual yo tardé un poquito más, Cristal. Estaré como 40 minutitos o algo así. Pero poco me voy, que llevo ya. Llevo ya 6 horas de directo. ¡Joseph! Temprano. Para ti. Me gusta el color. Ah, a mí también. Ya, Sarita, ni te digo. Devil Within. ¿Qué pasa, Pauli? Kidman, ¿estás ahí? Aquí andamos. Cuando yo digo que estoy ciego al frente de mi mamá me dice que Dios lo guarde de esa boca suya. Oh. A ver, pero es... A ver, es un dicho decir, estoy ciego. Es que no lo vi porque estaba enfrente de mí, pero... Bueno, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo pasé a saludar. Besos, Juancito. Mañana se va a levantar fresco para las prácticas. Pues veremos qué tal mañana, va. Señor Ghost, ¿cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes todo eso, pingüino? En serio, ¿eh? Me preocupas. Me preocupas. ¿Solo has buscado en internet o te lo sabes de memoria? Déjalo porque estaba estudiando. Sí, andamos. Llevo ya o 2 horas jugando a Devil Within. ¿Qué estás estudiando? ¿Tienes examen mañana, Pauli? ¿Esta semana?
Creo que es semana de exámenes por ahí, ¿no? Uy. ¡Aguanta! Sebastián. Oli. Vengo a flotar. No, pero dispara o qué. A ver, yo quiero que lo maten ellos, que gasten su munición. Uy, uy, uy. What? Préndele fuego. Préndele fuego. ¿Qué dice Campitos? Gracias, Campitos, por esa raid. Muy buenas. Bienvenidos, hermosos, hermosas, que vengan con el señor Campitos. Muchos besos. Saludotes. ¿Cómo están? Muchas gracias, Adrián. Gracias, gracias. Espérate que hago el SEO a Campitos. Hago un SEO. Señor Campitos, muy conocido ya. Por aquí todos lo conocen, pero bueno. El DVD estaba jugando. Muchas gracias, Elesis. ¿Cómo estás? A ver, dejadme que termine esta cosa, que solo queda ese bicho. Muchas gracias, Adrián. ¿Tienes dos cuentas, Adrián? Espérate. Hola, Yovaco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pizza Power. Muchas gracias, Yovaco. Thank you. A ver. El miércoles de conocimiento científico. Pues a estudiar, Pauli. Voy a compartir mis progresos en Discord. Adelante. Siéntase libre, pingüino. De nada, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo les fue con el señor KM? No, ese es mi alter ego. Yo soy el fake. Ah, vale. Me retiro, besos, pingüino. Gracias por pasarte por aquí. Sí, pero manqué muy loco. ¿Eras asesino o Surbi? ¿Los dos bien? Estamos bien. Solo unos rasguños, estamos bien. ¿Asesino o Surbi, Campitos? Enseguida vengo. Ah, bueno, entonces no te despidas, hombre. Pensé que te ibas. ¿Cómo va el nivel Witín? ¿Está gustando? Sí, ahorita de hecho vi una referencia buenísima a Silent Hill. Porque te tiras en un pozo y quedas atrapado como en cuatro paredes. Eso me ha recordado muchísimo al Silent Hill. Creo que era el 2. Era el 2, ¿cierto? Oh, si no hubieses venido... Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. Para que se caiga ahora y la aplaste, ¿sabes? Uf, esa puerta tiene que pesar. Tiene que pesar una tonelada, eso. Sigamos así. Besos, Abrebon. Gracias por pasarte, gracias por pasarte. ¿No hiciste lo de Minecraft? ¿Qué? ¿Naxis? Vámonos. ¿Minecraft? Lo hizo Shinji Mikami. Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Me alegro de que estéis bien. Es raro. ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? ¡Ay! Le jalaron las patas. ¡Ah! Naxis. No, 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 no. Otra de esas puertas. No lo hice, ¿no?
detective Sebastián Castellanos y Mira Hansen. Nos encantaría que nos acompañarais para celebrar nuestra boda. El sábado 17 de septiembre de 2005 a las 12:30, hotel de veranda. Vale, pero yo pensé que entonces la chica esta no es la esposa de Sebastián. ¿Por qué no se llama Mira Hansen o sí? No se llama Kidman. Pensaba que era ella, pues no es ella. No es ella, no es ella. Pensaba que era ella la que se había casado con él. Estaba todo confundido. Sebastián. ¿No será esta? Se le ha olvidado algo. A ver, siento que tengo muy poquita experiencia para subirme cosas. El otro que está trabajando. No conozco ninguno de esos juegos, campitos. Pero bueno, ahora pertenecen a Microsoft, ¿no? Así que seguramente salga todo en el Game Pass. Que es lo bueno. Seguramente todos los juegos que hagan salgan en el Game Pass. Así que, perfecto. Voy a subirle a la... La verdad es que no sé. Al crítico, a la escopeta. It's free. It's free. ¿El meme? ¿Pero por qué lo pones en pregunta? No, yo este juego lo estoy jugando al Game Pass. Pero no sé si el 2 lo van a poner, porque el 2 no está en... No sé por qué. El Game Pass igual se paga. Ah, pero yo lo consigo gratis el Game Pass. Técnicamente yo no lo pago. Me tengo que ir. Besos, Sánchez. Besos, besos. No, 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 no pago nada, ¿eh? Yo consigo puntos de Bing y uso eso. Eso no se ve muy bonito, ¿eh? Por ahí está un dólar. Sí, a veces he conseguido... Cuando tiene la promoción de 3 meses por 1 euro... Ahí sí que lo compro. No, eso de Discord creo que era solo un rumor. Ahora se puede ir por aquí y también se puede ir por allí. Voy a ir por ahí abajo primero. Parece más secreto. ¿Qué pasó, cosita? ¿Por qué me pegas? ¡Ah! 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 ¡Joder, qué susto! Pensé que me habían matado. ¡Ah! Pensé que iba a activar una trampa él. Pero serás cabronzote. ¿A dónde vas? The fuck. Te la creíste. Oli. ¿Quieres a pasarlo bien o qué? ¡Auch! Cámese, cámese, por favor. Relájese. Vale. Cosas lindas.
Cosas lindas, cosas lindas. ¿Solo yo? ¿El qué? El Ricochet. ¿Ricochet de qué es? Me suena de algo. ¿Por qué está eso allí? Hay cosas lindas. ¡Ah! Vale, vale. No sé, voy a guardar la partida otra vez porque me da pereza, si muero, volver a hacer eso de ir por abajo, matar al bicho. Me dará algo, ¿no? No sé. Los japoneses son muy raros. Puede esconder cosas en donde sea. Mira. Hablando de esconder cosas. Vale, a ver. Hay una trampa ahí que se ve... muchísimo. ¿Pero y no se quema o qué? ¿Por qué no te quemaste? Uy, qué susto, vi algo allí. Un maniquí, qué susto me ha dado. Madre mía, Ni siquiera sé de dónde salió eso. ¿Por qué hay gasolina aquí? ¡Ah! ¿Para qué sirve la gasolina? Está todo demasiado tranquilo, Demasiado tranquilo. La loca esta, no sé qué hacer con eso, o sea... ¿Qué hay que hacer con la loca esta? Vale, le tiene mucho miedo al fuego. Parece efectivo. Vale, vale. Uy.
¡Mi coso! ¿Pero dónde está? ¿Really? Ahí está. Vale. Hola, quesitos. Apenas terminé una clase. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? En la clase. Estuve viendo, pero no le hallo lógica al juego. No tiene mucha lógica de momento. Es como muy random todo. De momento, yo espero que después lo expliquen un poco más. Bueno, sabemos que esa tipa tiene miedo al fuego, así que vamos a equiparnos esto de fuego. Y posiblemente podemos craftear, porque no he crafteado nada todavía. Eso me pide 5 cosas para craftearlo. Voy a craftearme uno. ¿Por qué no? Duró como 40 minutos, pero luego teníamos que hacer un trabajo en grupo y ya medio que lo terminamos. Está bien, ¿no? Pues tremendo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, ¿y tú? Brief, después te leo. ¿Vale? Pues me han cerrado. Me han cerrado. Tengo miedo. Fuego. ¡Ah! La loca otra vez. Arde en el infierno, cabezona. Arde. Arde en el infierno. No, pero pégale con la antorcha, ¿qué estás haciendo? Eso. Arde en el infierno, arde. Arde. Arde, arde. Muere. No sé si debería pegarle. O sea, tipo con... ¿Debo pegarle con la escopeta o solo hacer que se queme? ¿Sabes? A la puebla he matado. Así que sí que le haces daño. Sí le haces daño extra con los golpes. Me ha servido pegarle. Vale, pues perfecto. Voy de picnic. Para ver si hay algo interesante por aquí. Uff. Está intenso, ¿eh? Los gritos esos son muy intensos. Ánimo, quesitos. Me alegro, Fernando. Me alegro. Yo estoy regular, sin con la nariz. Esto supongo que se emprende todo de fuego, ¿no? ¿Que no funciona?
Cero, ¿por qué es llévate un cofre a 50? Tienes que llegar primero. Si llegas primero al directo, te puedes llevar un cofre por 50 de nostalgia. Vamos a esta parte. Ya la maté, ¿eh? Si lo que amas es la pelea, ya la acabé. Si lo que amas es la pelea, ya está muerta. ¿Cómo van los estudios? Yo ya terminé de estudiar. Ahora estoy con las prácticas. Mañana vuelvo al trabajo. O sea, ahora tengo que ir pues a trabajar y hacer las prácticas. Lo que me queda. No, no pasa nada, que si esto es normal. Con las cosas que tienes que aprenderte ahí en la universidad, pues estarás loco. El historial del sujeto menciona retrasos en el desarrollo y problemas de comunicación, de cognición social y comportamientos repetitivos. Presenta signos de sinestesia. Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad de estímulos externos. Y entonces el Rubik ese. Eres tú lo que llevo buscando todos estos años. Y en mis propias narices. Increíble. No estoy equivocado. Este es compatible. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué cojones? ¿Un cerebro gigante? Hola. What the fuck? ¿Por qué no ha funcionado? Mierda. Joder, ¿por qué justo se mueve cuando le pego el disparo? ¿Por qué está tan cansado el personaje? No sé qué está pasando, ¿eh? No me enteré, pero bueno. ¿Qué? Me han lavado el cerebro. Capítulo 5. Uf. Completado. Uf. Pues seguro que los quesos tienen una historia interesante. DJ King. No sé si dejarlo aquí, ¿eh? Creo que voy a dejarlo aquí.